atentos y mucha atención a este informe especial. Se está brindando una conferencia de prensa en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Alex Cáceres, este adelante. Un informe especial. Gracias, escuchamos a don Armando Urtecho, que se pronuncia el COEP sobre dos temas, el tema de la ENE y el tema de la Maxi. Escuchamos. Un informe penalmente a ningún ciudadano. Entonces, y si van a acusarlo, pues que cumplan el debido proceso, que haya presunción de inocencia y que los jueces actúen conforme en forma independiente. Don Armando, buenos días. El tema de la Maxi, a pocas horas de que ya se dé un informe del nuevo convenio, no el que está actualmente, sino un nuevo convenio de la Maxi, el cual sería por 2 años la ampliación. ¿Cuál es la posición del COEP sobre este tema? Bueno, la posición del COEP fue fijada desde el año pasado. Que lo que está esperando hoy la Junta Directiva y el sector empresarial es la definición que tenga el gobierno de la República, porque ellos son los que están en las negociaciones o en las revisiones con la Organización de Estados Americanos. Nosotros solo nos queda esperar cuál es la decisión, tanto del gobierno de Honduras como de la OEA. Continuamos escuchando en esta conferencia de prensa. Hablando siempre en el tema de la Maxi, ¿qué espera la iniciativa privada sobre el acuerdo? Si hay cambios a este, ¿o no esperan que le vayan a hacer cambios al convenio y que vaya al Congreso Nacional? Porque hay varios diputados que están siendo investigados por actos de corrupción. Bueno, el convenio de la Maxi fue ratificado, perdón, fue aprobado por el Congreso Nacional en el 2016, porque involucraba no solamente el Poder Ejecutivo, tenía algunas incidencias con el Poder Judicial, y por eso es que llegaron el documento o el convenio al Congreso Nacional para que tuviera todo un marco referencial jurídico. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Eso solo lo sabe el gobierno de la República. Nosotros estamos esperando la comunicación oficial del gobierno y en base a eso, pues, el sector privado la próxima semana emitirá su opinión en base a lo que realice hoy o mañana el gobierno, tanto en Washington como aquí en Tegucigalpa. Escuchamos una última interrogante sobre este tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en torno a los requerimientos fiscales que están listos también para los empresarios evasores del pago de impuestos y también el pago de las tarifas del ENE. Felicitarlos porque recuperaron la deuda. Eso significa que los administradores de esa institución han sido negligentes. O sea que no es que la gente no quiere pagar, sino que lo que ha habido es negligencia en el cobro. Bien, lo que ocurre desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, donde se pronuncian sobre dos temas, tema energético y el tema de la Maxi. Junto a Manuel Rojas, voy con ustedes.